Se ha hecho en Saxilí una reunión de base en la cual se ha resuelto apoyar a Fernando, perdón, apoyar al señor Daniel Noboa, siempre y cuando este sea alineado a los proyectos políticos de nuestro gran líder Fernando Villavicencio. Eso ha sido pues una resolución unánime en la cual hemos presentado aquí en la provincial el apoyo que tendrá Saxilí. Usted presentó un documento y una resolución tomada capaz de que esto no quede solamente en el aire, sino que quede plasmado en un documento y que se respete la resolución de ustedes. Así es, justamente se dejó un documento en la cual pues ha sido pedido de las bases que esto no solamente sea en palabras, sino que sea un documento que quede plasmado en la provincial, en la cual pues está estipulado nuestro respaldo. De igual manera, pues también hay tres puntos que hemos resuelto ahí, lo que es la felicitación a nuestra asambleísta por la provincia de Cotopaxi, lo que es a la doctora Gisela Molina, en la cual también se ha planteado un tercer punto, que es que en la Asamblea Nacional se tome el procedimiento legal que sea para que el asesinato de nuestro gran líder no quede en la impunidad y se haga un trámite como se debe hacer. Igual respalde unánime del resto de cantones hacia Daniel Noboa. Así es, hoy fue pues el manifiesto de todos unos de cada cantón, ¿no? Con sus representantes como son los coordinadores cantonales de Construye 25, en la cual pues ellos también han resuelto apoyar al señor Noboa en la segunda vuelta.